Hola, mi nombre es Marisol, para todas aquellas personas que no me conocen y estoy así en fachas. Me acabo de despertar porque vamos a estar haciendo un reto de 5 días. No nada más soy yo, hay varias personas que lo están haciendo y hoy mismo se empieza o empezaron ya. Entonces sí, para mí es temprano y es el primer día y lo quiero documentar, así que por eso estoy en pijama. Bueno, a mí en las mañanas siempre me amanece el vientre plano, entonces sí. Y bueno, con este detox pues obviamente que va a estar más desinflamado. Pero bueno, yo no tengo grasa de dónde bajar, pero eso no quiere decir que no me vaya a hacer bien, que no vaya a sacar toxinas, que no me vaya a ayudar. Bueno, y el chiste es ahorita tomarse una foto del antes y el después y estar viendo cómo es que se ve en la piel. Yo soy una persona, la verdad, les voy a ser honesta, yo no duermo muy bien. Desde que inicié mis proyectos, cosas que quiero alcanzar, entonces por darle a esa situación, pues no duermo muy bien. Y se me nota aquí bastante. Y bueno, también, o sea, la piel se tiene que ver linda porque va a soltar muchas toxinas al principio, igual no. Ahorita en la mañana nada más es hacer buches con aceite de girasol o aceite de coco. Mi alimentación yo considero que no es muy, muy procesada, muy mala. En realidad es que sí trato de comer mis vegetales, mis licuados todos los días, pero pues aún así, o sea, no somos perfectos, necesitamos todos un reinicio sí o sí. Después de hacer los buches y de limpiarte tu lengua, hay que hacerse el cepillado. El cepillado yo ya se los enseñé aquí en el canal, está el video, por si lo quieren ir a ver. Y se hace todas las mañanas. Y después irte a bañar. Bueno, este granito ya lo tenía, pero si salen granos durante el detox no pasa nada. No voy a estar maquillando mi rostro durante estos días para dejar también que la piel descanse. Entonces sí, disculpen otra vez las fachas. Pero va a ser un vlog así, tal cual. Y les voy a estar contando cómo me siento durante estos días. A ver qué tal me va. Acompáñenme. Aquí tengo aceitito de coco. Y también tengo bicarbonato porque no voy a estar utilizando pasta. Y mi limpiador de lengua, ahí lo tengo guardado. Entonces con esto es hacer buches. No lo voy a tirar aquí al lavabo porque si no puede tapar las tuberías. Entonces lo voy a estar tirando aquí y después se los pongo en la tierra. Aquí es donde hay que usar el limpiador de lengua o una cuchara y a sacar todo a rasparlo. Aquí es donde se juntan mucho las toxinas. Esto ya lo hago yo desde siempre, de limpiarme la lengua. Si ustedes no lo hacen, sería muy bueno que adquieran uno de esos. Se me hace más fácil que una cuchara, pero si no, con una cuchara lo pueden hacer. De verdad que se acumula muchísimo residuo aquí. No voy a estar utilizando todo este aceite, ya vieron que es poquito. Este lo voy a guardar para mañana y con este termino de limpiarme la boca. Como ven, pues ya estoy ready, ahora sí, ya no traigo esta cara de dormilona, pero bueno, me viene aquí mi silloncito porque quiero estar relajada, reclinada en algo que tenga soporte en mi espalda, pero a la misma vez que mi cuerpo no esté en movimiento, porque lo ideal es romper el ayuno en tu cama con tu agua, pero pues no, obviamente no podemos estar acostados tomándonos el agua, necesitamos tener una reclinación. Si no han hecho nunca el cepillado, háganlo. Yo siempre lo hago desde que me encerré una vez en un centro de desintoxicación donde hacíamos muchas terapias. Y en este video se van a hacer algunas terapias que yo hacía allá. No exactamente todas iguales en el pie de la letra, cada una tiene su protocolo. Esas terapias que se hacen durante la desintoxicación son muy buenas para ayudar al cuerpo a sacar más toxinas. Porque aparte con la alimentación y todo lo que se está haciendo, se sacan muchas toxinas. Entonces lo que se vio en la mañana de estar haciendo con la lengua, lo de los buches, lo del bicarbonato, ayuda. Y aparte no queremos meterle toxinas al cuerpo. Entonces por eso no la pasta de dientes normal. Aquí tengo agua con limón y jengibre. Puede ser nada más limón. A mí me gusta agregarle el jengibre. Es un extra. El agua está tibia. Yo tomo un litro de agua siempre y siempre también lo hago. O sea, es un hábito que ya tengo y así es como se va a romper el ayuno. El agua debería de estar como sale tu orina, así esa temperatura idealmente. Entonces pues yo caliente mi agua, más o menos como de esta temperatura ambiente, acá ya hace frío
y me ayuda bastante. Lo he estado haciendo esto del agua tibia desde este día que empezó el reto, porque me ayuda muchísimo miostasis. A mi cuerpo, cuando yo le agrego la temperatura ambiente, que ahorita está bien fría, y aunque no sea tiempo de frío, en el verano me enfría mis órganos, yo lo siento, porque imagínense ustedes que tienen una temperatura dentro de su organismo y de repente le ponemos lo externo, que está a otra temperatura, más frío, como que te desnivela. No a todo mundo, a mí sí. Regularmente eso me pasa en el invierno, así que no quiero estar temblando, porque soy una persona muy sensible, muy reactiva a los alimentos, todo me causa reacción instantánea, así. Y bueno, el jengibre ayuda muchísimo a la digestión, es un antioxidante y también va a ayudar a que mi cuerpo esté más calientito, así que me voy a tomar mi agua relajada. Hay que dejar que el agua llegue a tus órganos, a todo tu cuerpo, a tu sistema circulatorio, entonces es por eso que hay que estar relajados. Y sí, a disfrutar. Estos días son de relajarse. Entre comillas, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que es tedioso hacer esto. Y más cuando en la mañana siempre tenemos cosas que hacer. A veces nomás nos echamos el vaso de agua para las que toman vaso de agua en ayunas. Pero si van a hacer una desintoxicación, por amor a ustedes, realmente tómense estos días para hacer las cosas bien. Entonces, es esperarse después de tomarse su agua unos minutos. Unos 5 minutos, unos 3 minutos, está bien. Dejar que toda el agua entre a cada órgano de nuestro cuerpo, a cada célula, al torrente sanguíneo. Vamos a dejarlo que haga ese proceso, así que no es necesario que nos levantemos de inmediato. Ok, para el desayuno tenemos mandarinas. Pero tiene que ser jugo de mandarina y no puede ponerse en la licuadora. Tiene que ser exprimida. Así que hay maquinitas que te ayudan a exprimirla. Y también tenemos espirulina. La espirulina se va a poner en 1 litro de jugo de mandarina. Y la espirulina, ojo, no se puede poner metal. Tiene que ser plástico o madera. Y básicamente así es como queda. Si uno tiene más hambre, hay que comer más. Este va a ser el desayuno, entonces si no es suficiente, hay que comer todo. Bueno, ya les platico qué tanto tomé, si con eso fue suficiente o no fue suficiente. Provechito para mí. A mí me gusta, sabe rico. Pues con el litro no fue suficiente, así que voy a tomar poquito más. No le he tomado, este es la cantidad extra que voy a tomar, hasta aquí y ya, es todo. Bueno, durante el día hay que estar tomando sorbos de agua con cloruro de magnesio. Aquí se puede ver abajo el cloruro de magnesio, todavía no lo he revuelto bien. ¿Sí ven? Ya se disolvió. Bueno, esta agua no es que sepa muy buena, pero bueno, esto es lo que va a ayudar a sacar muchísimas toxinas del hígado, entonces sí o sí es clave, también ayuda a sacar hasta piedra. Bueno, pues por la salud hay que sacrificarse, no siempre todo sabe bueno, por la salud debemos de hacer excepciones, así que ni modo. Horrible. Sabe muy malo. No es que me la vaya a acabar de un solo, ¿sabes? Es darle sorbos durante el día. Pero sí, sabe horroroso. Es un sabor muy fuerte. Ew. Ay.
Oh my God. Bueno. Pues ahí voy a estar tomando mi agua durante el día. Esta es la comida. Puede ser una cama de hojas verdes, de la que quieran. Yo le puse de la misma, del mismo betabel. Son las hojitas, nomás las corté y las piqué. Y también espinacas. Y el betabel lo que hice cocinado. También le agregué limoncito y pimienta, como para dar ese toque de sabor. ¿Ok? Cuando yo comía crudo de vegano no comía nada de sal. Así comía yo. Así que no hay mucha diferencia. Bueno, pues provecho para mí. Miren, esta es la cena. Es caldo de miso y se le pueden poner diferentes plantas que son específicas para desintoxicar. Y arriba nada más le puse cilantro y le quiero poner un poco de jugo de limón. Y es todo. No lleva nada de vegetales ni nada por el estilo. Les voy a mostrar. O sea, tiene romero, tiene salvia, tiene un tallo de hinojo. Tiene pues el miso nada más, orégano y es todo. Son como las 9 de la noche, ya debería de acostarme. Sería muy bueno que ya me acostara, que me durmiera. Pero no, porque tengo que trabajar en la computadora. Pero en líneas generales, durante el día, la verdad, no he sentido hambre, no me he sentido ansiosa, nada de dolor de cabeza, todo muy bien. Lo que sí es que he tenido más idas al baño de lo habitual, porque estoy, ya saben, depurando más. La verdad no me puedo quejar, me ha ido bien. Siento que me ha ayudado también pues mi alimentación que yo ya llevo, entonces por eso no se me ha hecho difícil, para nada. He estado comiendo sin sal, no le he puesto nada sal. Así que yo los veo mañana. ¡Buenos días! Hoy es el segundo día del detox. La verdad, súper bien. No me puedo quejar, me ha ido súper bien, personas en el grupo pues tuvieron dolor de cabeza, una persona muy allegada a mí también, pero eso pasa porque si tienes mucho azúcar en su cuerpo, en su organismo, si han consumido muchísimos alimentos procesados, es normal porque el cuerpo se está desprendiendo de estas sustancias y yo no. Eso no quiere decir que no me vaya a pasar, todavía falta, o sea, apenas fue el primer día. Vamos a ver, son 5 días, el último día se va a sacar muchas toxinas. Los últimos 3 días también, porque voy a agregar el enema de café. Pero bueno, ahorita me voy a ir a la Farmers Market a agarrar unos vegetales. Y bueno, también yo ya me hice mi cepillado y todo eso, la rutina de la mañana, los buches de aceite. Y nada más, ya cuando regrese de la Farmers Market, me tomo mi desayuno. Ya desayuné, ya almorcé. Y no les muestro los alimentos porque básicamente es lo mismo por durante 4 días y medio. Ya el cuarto día, pero ya a la mitad hacia abajo. Más tarde son, pues, ya cambian. Entonces, ahorita nada más también lo que si no les he enseñado es que me estoy tomando un tecito. Este tiene jengibre y tiene diente de león. El diente de león ayuda mucho a desintoxicar también. Pero se recomienda que sea té de caléndula para minimizar los dolores de cabeza. Todo muy bien, todo muy rico. Ya ahorita en un ratito pues me toca la leche de plátano y pues esa es una delicia. Más adelante pues nada más lo que es el caldito de miso y ya se puede hacer ejercicio ligero. Salud. Salud. Es que él se hizo una también porque esto sabe bien rico, pero él le puso chocolate, entonces. ¿Sí? No soy en detox. No es en detox, pero él, miren, en el desayuno come jugo de mandarina con espirulina, aparte de sus alimentos, porque los menores de edad no deben de estar en detox. Y también me come el betabel
Y también anda con la leche de plátano, o sea, le gusta las cosas, la comida sabe buena. Lo único que sí no sabe bueno es el cloro de magnesio. Y hablando de las cosas que no saben buenas y lo del cloro de magnesio, lo siento por el que está comiendo, pero sí sentí algo diferente. Ya tengo el estómago más suelto y eso es normal. La verdad es normal si te llega a dar diarrea. Luego se va a ir. Está limpiando todo, 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 todo. Y más con el cloruro de magnesio. Eso hace, híjole, para el hígado, para todo. Y ya lo sentí. Y luego aparte que, pues como no se está comiendo alimentos muy densos, todo está como más líquido, comida cruda, pues es normal. Limpia todo el colon y eso es la idea. Que sacamos de verdad todo. Pero eso sí, me cuesta mucho, mucho trabajo tomarme el cloruro de magnesio, lo tengo que aceptar. Y ahí ando, de sorbos en el día, pero no me gusta, lo odio. Ay, pero ya sea todo por la salud. Pero bueno, voy a tomarme mi lechita y ya veremos a ver qué tal. Yo creo que ya todo bien. Tal vez, pues, no haya mucho, mucho cambio, esperemos, no creo. No me ha dolido la cabeza ni nada hasta eso. Solamente lo de la diarrea. Pero en esos casos también es muy importante estar muy hidratados, tomar aparte mucha agua y todo eso y descanso. Así que sí, provechito, mijo. Provecho. Provecho. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues ya es el tercer día del detox y estoy muy contenta. Creo que hoy amanecí con mucho más energía. Siento que los primeros 2 días como que estaba más apagada. Igual no tenía dolor de cabeza ni nada, pero sí como que mi cuerpo estaba como más cansadito y eso es normal. Y digo cansadito como así como más relajado, ¿saben? Como con ganas de tomarme ese tiempo y dormir. Pero bueno, no tenía ese tiempo para dormir y hacer esas cosas porque pues tenía que trabajar en la computadora, pero bueno, en fin. Ya ayer ya no les grabé al final. Como les dije, me dio diarrea, pero pues nada más me tomé mi caldito a la hora de la cena, mi caldito de miso. Ya no les muestro las comidas porque pues ya se las mostré el primer día, pero básicamente es lo mismo. Y eso me hizo que me ayudara a parar la diarrea. Igual la diarrea no es mala, como les digo, ayuda a depurar, a limpiar. Y hoy en la mañana amanecí súper bien. La verdad que fui normal al baño ya, por no ser tantas especificaciones, pero es bueno que les diga esto por en caso de que ustedes lo quieran hacer, lo pueden presentar. Entonces, como la sopita de miso tiene sodio, ese sodio nos ayuda a recuperar los líquidos perdidos de alguna manera. Entonces, eso hizo que se detuviera pues la diarrea. Hoy empecé a hacer el enema de café. Para los que no saben qué es un enema de café o cómo hacerlo, el porqué y los beneficios, yo ya tengo un video hablando de ello, así que te lo voy a dejar en la cajita de información en caso de. Pero bueno, ahora ya hace frío, yo preparé mi enema de café desde la noche. A mí me gusta hacerlo así para que no tenga que estar esperando a que se enfríe y todo, pero como les digo, ya hace frío, entonces el agua, la infusión de café tienen que estar a temperatura corporal. Entonces, como ya estaba muy frío por lo mismo de que baja la temperatura aquí en la noche, pues se me enfrió el café bastante. No iba a permitir que eso entrara hacia mi organismo, así que calenté poquita agua aparte para nivelar la temperatura de la infusión de café y ya. Todo normal, me fui a hacer mi enema de café. No tengan miedo, porque yo he visto que tienen mucho como temor a hacerlo, pero simplemente se acuestan, como lo explico ahí en el video y todo, de su lado derecho. Bueno, una vez que están acostados, relájense. Si quieren, pónganse una almohada. Yo lo recomendaría que sea en su mismo baño con su toalla. Y el secreto está ponerse desde antes aceitito de coco en el vientre, obviamente también en el ano, para poder meter el catete, la cánula. Y no sé por qué le digo siempre catete, no sé si así se le dice también, pero bueno, para que la cánula penetre bien. Y pues una vez que estamos así, nada más ir abriendo la llave de la manguera, como vayamos viendo, ¿saben? Como vaya sintiendo el cuerpo, no tienen que dejarlo ir de golpe. Y cuando sientan como ese retorcijón en la parte del vientre,
de los intestinos, porque se siente como un retorcijón, como si quisieran ir al baño. Cuando estamos sintiendo esos retorcijones, simplemente dar masajes en dirección de las manecillas del reloj va a ayudar bastante. No tienen idea. Respiren, pónganse un video, cualquier cosa que quieran ver, pero también pongan el cronómetro para estar midiendo el tiempo. Unos 15 minutos está bien, aguantar. Entonces ya dejan salir todo la efusión del enema hasta que ya está dentro del organismo. Una vez que ya está dentro del organismo, aguanten lo más que puedan. Y ya que lo hayan aguantado lo más que puedan, pues se levantan normal a ir al baño. A veces, cuando estás esperando el tiempo para que tengas que estar ahí con la infusión dentro de tu cuerpo, pues es cuando se sientan esos retorcijones y les digo otra vez, vuelven a dar masaje, no dejen de dar masaje. Eso va a ser la clave, como no tienen ni idea. Porque yo siento que hace mucho la diferencia en mi experiencia. Nada más como les quiero dar ese dato en caso de que lo hagan. Sí hay que tomarse su tiempo, sí. Es algo tardadito porque no lo van a hacer a la carrera, pero vale la pena. Y nada más lo voy a estar usando el enema de café estos 3 últimos días que me quedan del detox. Se puede hacer poquito más, a lo mucho unos 5 días, pero no es necesario. Con 3 está bien. Bueno, mi desayuno, saben, jugo de mandarina con espirulina, ya se la saben. Sabe riquísimo este jugo. Aunque no estén en el detox, se los recomiendo. Ayuda bastante a remover metales pesados. La espirulina es una maravilla. Tiene aminoácidos también. Tiene muchísimos beneficios. Es considerado un superalimento, entonces pues sí. Mi hijo, mi esposo lo han estado tomando y eso que no están en detox, así que imagínense. Oh my God. Muy rico. Si hacen este jugo, por favor, la espirulina, que nunca toque metal. Solo madera, plástico o vidrio. No metal, porque si no ya no sirve, y también que no se eleve su temperatura, no con agua caliente o con nada caliente, obviamente. Bueno, en esos días que andan así es mejor descansar, dormir más. Yo no he podido, pero aún así siento que ha hecho la diferencia. Los 3 primeros días son los más difíciles. Ya pasando los 3 primeros días, lo demás es ganancia. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, que sí se puede. Ay, yo me siento con mucha energía hoy, se los juro. Mucho más energía, es lo que tiene esto. Que después de sacar tantas toxinas, los nutrientes se absorben mejor. Y el cuerpo tiene más energía, claro, o sea, se reinicia. Es como cuando reiniciamos una computadora, trabaja más rápido. Así voy a andar yo, ya me hacía falta. Bueno, los veo al ratito. Voy a hacer en un ratito pues mi lonche. No creo que les grabe eso, pero bueno, si hay algún cambio, cualquier cosa, yo les digo, ¿sale? Bueno, para la ensalada de hoy, otra vez utilicé las hojas de betabel. Le puse germinados de girasol y de col rizada, de kale. Y betabel, y como aderezo limón y pimienta. Y es todo. La ensalada de hoy así sabe bien buena con los sprouts. Es una cosa deliciosa. Me súper encantó. Y fíjense que las hojas de betabel no saben para nada fuertes. Y con el aderezo de limón y pimienta. Amazing. Pero es que los sprouts le dan un sabor increíble. Me encantó esta ensalada, se los juro. Está como muy jugosa esta ensalada. Y está bien simple, pero está súper buena. ¡Buenos días! Ya estamos al día 4 del reto de detox. Está súper bien, porque fíjense que los días se pasan volando. Cuanto menos esperas, ya cumpliste tus objetivos. Siempre los 3 primeros días son como que los más difíciles. Y estoy muy contenta. Miren, ya me levanté, hice mi terapia del cepillado, mi enema, los buches y todo eso. Y no he desayunado. Nomás me tomé mi agüita y todo eso, pero no he desayunado porque ya no tengo mandarinas. Así que voy a ir a la tienda a comprar mandarinas y a comprar también comida para mi ensalada. Pues lo que necesito, ya no tengo nada para comer. Les cuento también que me vino mi periodo. Y muy bien, muy tranquilo. Les voy a decir algo.
Para las personas que no saben, siendo mujeres, les hablo a las mujeres. Yo sé que a ustedes los hombres no les interesa esto, pero cuando ustedes están en su periodo, es muy necesario que en estos días, al contrario, coman más limpio, coman alimentos que les ayuden a depurar, alimentos desintoxicantes, porque eso va a ayudar a que tengan una menstruación más fácil y que saquen todo. Y es necesario. Recuerden que la menstruación es necesario sacarla, es un desecho del cuerpo. Así que por ese lado, por eso lo digo, que todo está mucho más tranquilo, mucho mejor que un periodo normal sin desintoxicación, porque, bueno, de por sí mi periodo es muy, muy tranquilo por la alimentación. Yo lo noto, o sea, realmente si yo me destanteo de mi alimentación, se altera mi periodo. Y he sentido que en este periodo estoy más deshinchada. Normalmente, aunque lleve una alimentación bien, en mi periodo siempre uno se hincha. Yo me hincho, los pantalones me quedan más apretaditos, aunque mi peso sea igual, me quedan más apretaditos. Pero eso es normal. Hincharse es cuando más uno acumula líquidos y uno se hincha de todo. Entonces, no, por ese lado todo muy bien. Ayer pues todo fue igual, lo de las comidas, todo muy bien, todo muy igual. No dolor de cabeza, me dormí, la verdad, me dormí tarde, bastante noche, pero aún así puedo decirles que descansé muy bien. Las horas que dormí me ayudaron. Las ojeras no creo que se me van a quitar porque esas ya me las he hecho por tanto tiempo de desvelos, de ahora que empecé de estudiante, pero bueno. Voy por mi comida y los veo en un ratito. ¡Ay! Ya vamos a terminar. Ahora le puse germinados de brócoli. ¡Qué rico! Ya tengo hambre. Mucha, mucha, mucha hambre. Ya son las 7 de la noche y tengo sueño. Quedé así como que bien relajada cuando comí hace rato. Ya ahorita nada más la hora del almuerzo. Mi última comida fue la ensalada, lo que vieron. Y ya después se entra en un ayuno con las sales de Epsom y cloruro de magnesio. Bueno, pues ya estamos por terminar. Ya mañana día 5, el último día de Nema. Y se va a hacer un día diferente. Voy a estar comiendo otras cosas diferentes, específicamente a ciertas horas del día. Y cuando me tomé mi aguas, el preparado de agua que hice, pues tenía que estar acostada en la cama. Entonces pues me acosté un ratito y tenía que meditar y así. Es que esto es un proceso, ¿saben? Si van a hacer una desintoxicación, no hay nada como que se tomen esos días para ustedes, porque así como que si tienes muchas cosas en la cabeza, tienes muchas que hacer, como que no es lo mismo, ¿saben? Se los digo por experiencia, porque ya he estado en un lugar donde es específicamente hacer puras terapias, hacer desintoxicaciones, o días que yo me dedico a hacer eso, a diferencia de cuando lo quiero hacer, como ahorita que lo estoy haciendo, y sí lo estoy haciendo, pero también sigo con mis rutinas, con mis cosas rutinarias, cosas que ya hago. Entonces, pues sí. Bueno, evacuación, todo ha ido muy bien. Puedo decir que hasta más en cuestión de que uno se está desintoxicando, hay más pérdida de líquido, estamos soltando más cosas, vas al baño más frecuentemente, pero no hay diarrea, nada más hubo diarrea el día que les dije, así que todo muy bien. O sea, la evacuación es sólida. Entonces, si te llega a pasar, es porque tu cuerpo lo necesita y necesita sacar ciertas cositas. Pero siempre pasa, también cuando llevo una dieta cruz vegana al principio, me llegó a pasar, ¿saben? Hasta con desintoxicaciones de jugos. Pero bueno, ya los dejo y nos vemos mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Me estaba acordando que no sé si ayer les dije exactamente lo que hice ayer. Porque nada más comí la ensalada que vieron en el almuerzo. Y después ya fue ayuno,
O sea, ya no comí nada más tarde. Fue nada más las cloruro de magnesio con sales de Epsom. Y hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, el cloruro de magnesio con sales de Epsom. Y ahorita ya a las 9 de la mañana me toca jugo de naranja. A las 10 voy a comer fruta, kiwi. Y ya voy a cambiar poquito, como que ahora sí, el menú el día de hoy. No mucho. Y ya es el último día. ¡Wow! Se me fue bien rápido. Bueno, yo sé que pueden salir dudas para aquellas personas que digan, ay, ¿cómo se hace esto? Y qué tanta cantidad de aquello y no sé qué. Toda esa información lo compartí en el grupo de Facebook para las personas que se animaron a hacer el reto detox, que muchas felicidades, por cierto. Y este video, el objetivo era nada más compartirles mi experiencia y vean los beneficios de hacer un detox, porque pues nunca he compartido así como un blog de mi experiencia de cómo lo hago y todas esas cositas. Ya el día de hoy es el último día. ¡Yeah! Ya estamos fuera casi. Ya es nada. La verdad que no costó trabajo. Les digo, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Entonces ya ahorita me voy a hacer mi jugo de naranja. Y ya. Ya tenemos jugo listo. Provechito para mí. Estas naranjas salieron muy buenas. Aunque debo de confesar que tengo ganas de agregarle espirulina. Y este es el almuerzo. Son hojas verdes, pueden ser arúgula, berro, varias. Bueno, la mía tiene lechuga, porque sea una base más blandita, aunque esta está un poco fuerte porque es de la lechuga más coloreteada. Espinaca, cilantro, perejil, apio, tiene limón, pimienta y semillas de hinojo. Bueno. Ya vamos a terminar. Ya se va a acabar el día. Miren, otra vez leche de plátano. Esto sabe. Me encanta. Bien espumosita. De hecho, cuando comía crudo y vegano, también comía esto. Salud. Ya nada más queda la cena. La terapia de la noche. De el agua en los pies y todo eso. Y ya. Terminamos. Estoy feliz. Porque hice las cosas bien, no me rajé. Yay. Bueno, ya les enseño un ratito lo que cena. Esto es mi cena. Son nabos al vapor, también pueden ser hervidos. Y lo condimenté con aceite de oliva, vinagre de manzana, poquita sal del mar o del Himalaya. En este caso yo utilicé sal del Himalaya, pimienta y ya es todo. Y ya se acabó el rato. Hola amores, ya es bien tarde, son las 11 de la noche. Ya me hice todo lo que tenía que hacer, mis últimos alimentos, todo genial. Ay, estoy muy feliz, la terapia de la noche también ya lo terminé. Ya tengo el menú completo para el día de mañana. Me puse más creativa estos días, en cuestión de recetas, se los juro, en cosas nuevas que quiero hacer y así, experimentar en la cocina. Wow, o sea, lo que me dio en mi cabeza es más creatividad. Yo no sé si por el ayuno, de que andaba pensando en como querer crear cosas nuevas, pero no andaba como con esas ganas de que sabes que me voy a comer y no aguanto. No, yo no soy así, soy muy fuerte en ese sentido y pues cuando me pongo en esa, ¿saben? Así que pues eso. Ok, resumen. Para mí estuvo bastante bien en cuestión del detox, nada más
más desinflamada, me llegó también Andrés. Y pues con este periodo de la menstruación, pues al contrario, el flujo fue más tranquilo, nada de cólicos, porque precisamente como estoy desintoxicando, esto ayuda. No dolores de cabeza, como les digo, desinflamación, sí, en cuestión de líquidos y esas cosas, pero todo muy bien. O sea, llegué a sentir mi piel más como luminosa, o sea, porque uno se conoce, pero sí estoy apenas empezando a notar como ciertos brotecitos y eso es normal, ¿saben? Porque es una manera de sacar toxinas. Por eso no me maquillé en estos días, o sea, esta cara así es de espantapájaros. Y pues sí, o sea, anduve estos 5 días sin maquillaje, pero bueno, o sea, muy feliz de haberlo completado. Se los recomiendo a las personas que quieran buscar salud, primero que nada es eso, también se van a beneficiar con bajar de peso si lo necesitan. Si no necesitas bajar de peso, no vas a bajar de peso, no. Si hacen esta desintoxicación, no es como que la hagan y a lo loco ya se vayan a comer carne, comida procesada. No, tienen que ir metiendo poco a poco el cuerpo, o sea, no pueden empezar así como de golpe. Ya ni lo que hicieron, el esfuerzo que hicieron en estos 5 días, y aparte el cuerpo lo va a resentir, se pueden poner mal. Entonces lo ideal es continuar toda una semana con comida a base de plantas y no procesada. Eso es muy fácil de llevar, aparte que se come muy rico, o sea, frijoles, garbanzos, legumbres, hay un montón de recetas que se pueden hacer, postres, licuados, o sea, saben delicioso. O sea, eso de comer vegano es lo más fácil del mundo, y no procesado es fácil, o sea, tienen que buscar el sabor, no es complicado. Pero bueno, ya que pasa esa semana, ya pueden incorporar carne. Por favor, no incorporen carne roja primero, o sea, lo ideal sería pescado, y ya poco a poco se pueden ir dando sus gustitos. Hicieron un detox así de fuerte, no se destrampen ahí comiendo lo que ya solían comer antes, tengan un balance, un 80-20, ¿saben? 80% me cuido y el 20% me doy mis gustitos, aunque no sea 100% vegano. O sea, en ese 20% están tus gustitos de comer como carne o comida procesada, ese tipo de cosas. Ahora, que si van a comer carne, les digo, idealmente mejor sería pescado, y cuiden la calidad de sus productos, así sea carne, que sea orgánica, que no tengan pues todo lo que le meten al ganado y todo eso, o al alimento que ya se vende, o sea, sea lo que sea de origen animal, está muy muy procesado. Lo ideal también es que no coman lácteos, y si lo llegan a hacer, que sea muy esporádicamente, pero la leche no. Eso es muy, muy, muy ácido para el cuerpo. Pues si lo llegan a hacer, sería como con yogur y cositas así. Pero bueno, esto es para darle pie a seguir haciendo cosas buenas para el cuerpo. No se vale como que nomás se lo doy ahorita 5 días, me estuve desviviendo por hacerlo y después llego y pum, lo echo todo a la basura. Entonces no se trata de eso. Si lo van a hacer, es porque están comprometidos con ustedes mismos, porque quieren algo, resultados a largo plazo. Y esto es un estilo de vida. ¿Cómo se logran resultados a largo plazo? Manteniendo todos los días eso, ¿sale? Entonces son hábitos, poco a poco, cada quien a su ritmo. Y pues bueno, yo me despido, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse si no lo han hecho y regalarme un like. Y bueno, pues los quiero mucho. Regálenme un comentario lleno de amor y nos vemos en el siguiente video. Ya me voy a dormir. Bye.